It's my pleasure to welcome you all on behalf of the Inter-American Commission on Human Rights to this period of sessions, the 153rd, but also to this particular hearing, which will look at the right to effective participation of women in the peace process, and also the participation of women in the context of transitional justice in Colombia. I think the desire of the requesting organizations is to provide us information on the implementation of the legal framework and public policies, particularly in the context of transitional justice. There are a number of petitioning organizations. I'm actually going to allow you to introduce yourselves to us. I, of course, want to welcome the State of Colombia, the ambassador and his delegation who have joined him from Colombia to share information with us and to respond on behalf of the state. It's a pleasure to see you again. With me today is the former president of the commission and also the rapporteur for Colombia, Commissioner Jesus Orozco. Also joining me is Commissioner Jim Cavallaro. I have responsibility for the rights of women at the commission, and will be joined in due course with the staff from the secretariat. A warm welcome to you all again. And if I could, I will hand over to the petitioners to make your presentation and to introduce yourselves to us as well. Welcome again. Presidenta, buenas tardes. Señores comisionados, buenas tardes. Saludamos cordialmente a la delegación del Estado de Colombia, al público presente. Las organizaciones solicitantes de esta audiencia somos la Asociación Colectivo Mujeres al Derecho, la Asociación de Mujeres Productoras del Campo, la Asociación Departamental de Mujeres del Atlántico, ASOM Martín de Sucre, Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Toluviejo, Sucre, Corporación Jurídica Yira Castro, Corporación Nueva Esperanza, Fuerza de Mujeres Guayú, Asociación Futuro y Paz. En la mesa nos encontramos, en este mismo orden, mi persona, Luz Estela Romero, Lorena Morales, Diana Barrios, las tres representantes del colectivo Mujeres al Derecho, Alejandrina Pacheco, en representación de la Corporación Nueva Esperanza de Montes de María, Belinda Márquez, en representación de la Asociación de Mujeres Productoras del Campo del Magdalena, e Irene López, en representación de la Corporación Jurídica Yira Castro. Las organizaciones convocantes consideramos importante trabajar en este espacio aspecto de participación de las mujeres en el proceso de paz y de justicia transicional, debido a que en Colombia actualmente vivimos un escenario donde al tiempo que persisten acciones de guerra que afectan de manera directa a la población civil, también se debate una salida al conflicto armado y se espera que un acuerdo que ponga fin a la confrontación armada posibilite el desarrollo de una agenda de transición y construcción de paz. Mientras esto ocurre, el Estado de Colombia viene implementando medidas de atención a la población afectada por el conflicto armado a través de leyes, decretos, programas y medidas que utilizan los conceptos propios de un lenguaje de justicia transicional, que si bien son avances en materia de progresividad de derecho para las víctimas, no han alcanzado resultados que reflejen el restablecimiento de derechos, la estabilización social, económica y la reparación para las poblaciones afectadas. En este contexto, el porcentaje de mujeres que han sobrevivido al conflicto y que poco a poco han tenido que sobreponerse a las violaciones de sus derechos y ubicarse en un lugar de exigibilidad que les permita hacer el tránsito justo de víctimas sobrevivientes a ciudadanas en pleno ejercicio de sus derechos, pese a ello, enfrentan numerosos obstáculos por el derecho de ser mujeres. Tres situaciones o problemas son la materia a trabajar en estas audiencias. Ellas son, primero, la mayor y diferencial afectación de las mujeres en el contexto del conflicto armado. Segundo, la relación de dicha afectación con sus derechos a la tierra, la restitución y los derechos conexos a estas, con la histórica marginación de la que han sido víctimas frente al acceso y control de la tierra y otros recursos, por supuesto, al cuerpo. Y por último, la brecha que persiste pese al reconocimiento de las anteriores situaciones
por parte de la institucionalidad estatal y gubernativa a la realización de verdaderas acciones afirmativas que atiendan las particularidades de las mujeres hacia la realización efectiva de sus derechos. De cara a lo anterior, el derecho a la participación de las mujeres como capacidad de acción y como forma ciudadana activa se considera un elemento esencial para lograr la garantía de otros derechos, así como es una necesidad imperativa para construir una paz duradera y estable en Colombia. Que las organizaciones de mujeres participen en el diseño, formulación y ejecución de propuestas para los acuerdos es también un imperativo. Además, debemos entender la paz más allá de una ausencia de la guerra en lo militar, sino que siendo un derecho, debe prever la transformación de las injusticias socioculturales, desigualdades políticas y estructurales que han incidido en la vida de la sociedad colombiana. En esta misma vía, debe ser un imperativo una justicia de género y de derechos que permita la transformación de la discriminación histórica en que hemos estado inmersas las mujeres. De acuerdo a lo anterior, profundizaremos en estos aspectos mencionados. Concedo la palabra a mi colega Lorena Morales. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y todas las presentes. A continuación profundizaremos en algunos obstáculos y recomendaciones en materia de reparación, restitución y protección. Si bien Colombia cuenta con un marco jurídico para el reconocimiento de los derechos de las mujeres víctimas del conflicto armado, que a través de un enfoque diferencial y transformador aspira a contribuir con la eliminación de la discriminación y la marginación que permitieron su victimización, en su aplicación persisten algunas insuficiencias de cara a la materialización de estos aspectos. En el tema de reparaciones, la preocupación central tiene que ver con la no existencia de un enfoque integral que atienda las dimensiones materiales, morales, individuales y colectivas de los daños percibidos por las mujeres. Las medidas, en muchos casos, no incorporan las propuestas ni las particularidades de la situación de las mujeres, sino que responden a estándares normativos y regulaciones internas preconcebidos por las instituciones, al tiempo que en la mayoría de los casos, como ya lo expusieron también nuestros colegas, se materializan en indemnizaciones económicas desproporcionadas frente a los daños sufridos. Asimismo, pese a que se tiene establecida una ruta de atención y de reparación, esta no deja de ser en muchas ocasiones un formalismo, puesto que se diluye en lo que en ocasiones las instituciones muestran como la aplicación de los principios de progresividad y gradualidad, cuando se hace muy lento el proceso, generando con ello gran frustración a las mujeres víctimas, quienes perciben esta situación como un obstáculo para el acceso a los diferentes procedimientos y medidas de reparación. Ya que mientras tanto no se establecen tampoco medidas transitorias adecuadas de atención, persistiendo para muchas mujeres, junto con sus familias, comunidades y organizaciones, situaciones de emergencia, inclusive muchos años después de ocurridos los hechos victimizantes. Por su parte, a través de la implementación de la política de restitución, el Gobierno Nacional ha anunciado su intención de incorporar reformas significativas e incluyentes para las mujeres en el sector rural. Por ello, merece atención particular. En esta materia, pese a que ha sido creado un programa específico para las mujeres, este aún no ha representado un aumento de sus garantías en materia de restitución. Tanto en la etapa administrativa como en la etapa judicial, persisten dificultades de acceso y permanencia para las mujeres, así como una ausencia de acciones concretas que permitan establecer e incorporar en el procedimiento las relaciones particulares de las mujeres con la tierra y las tipologías de despojo también particulares que en razón de estas se han perpetrado contra las mujeres. Esto a su vez incide en la imposibilidad de que sean construidas medidas que apunten a corregir y transformar las situaciones históricas de discriminación y marginación que incrementan los riesgos de despojo y obstaculizan el acceso, uso, control y propiedad de la tierra para las mujeres en un contexto de conflicto armado. En el tema de protección, para las organizaciones de mujeres que realizamos acciones de incidencia y acompañamiento de casos concretos, es evidente que aún persisten dificultades en la implementación de una política de protección que responda totalmente a las necesidades de las mujeres. Dichas dificultades van desde la persistencia de estereotipos de género en las acciones de evaluación y validación del riesgo,
hasta la incidencia de factores económicos en el otorgamiento de las medidas, evidenciándose una tendencia que éstas no sean onerosas en el caso de las mujeres, lo cual constituye una de las cuestiones que incide en que en muchos casos las mismas no sean adecuadas ni para su protección ni para la posibilidad de que continúen en el ejercicio de la defensa de derechos. Muchas de estas preocupaciones fueron recogidas por la Corte Constitucional en el auto 098 del 2013, donde convinó a las entidades a redoblar esfuerzos para realizar un ajuste estructural de esta política. En el particular, pese a que se han tomado algunas acciones para crear un programa integral de protección a defensoras, no se registran avances reales y efectivos sobre la materia. Un obstáculo más por señalar se refiere a la falta de intervención conjunta de las entidades responsable del desarrollo de estas políticas. Desde el inicio hasta la culminación de los procesos de reparación, restitución y protección, deben evitarse acciones desarticuladas que en muchos casos no se complementan y hasta se contradicen, impidiendo alcanzar resultados efectivos e integrales en estas materias. Finalmente, notaremos que teniendo en cuenta que como producto de los acuerdos alcanzados en el escenario de los diálogos, tendrán que discutirse y plantearse nuevas medidas para la garantía de los derechos de las víctimas, es importante que se incorpore en ellos el análisis de las causas estructurales de la discriminación contra las mujeres, que permita considerarlas sujetas de cambio y protagonistas de la sociedad. En el particular, observamos con preocupación que fue posterior a que se dialogaron y acordaron algunos puntos de la agenda que se creó e instaló la Subcomisión de Género, que instancia que, de acuerdo a lo anunciado, está encargada de documentar y proponer medidas desde un enfoque de mujeres. A continuación, le cedo la palabra a Alejandrina Pacheco. Muy buenas tardes para todos y todas. Me voy a permitir intervenir. La situación actual de las mujeres víctimas en la región Caribe, derecho a la reparación colectiva, desde la experiencia de acompañamiento psicojurídico de la Corporación Nueva Esperanza a las víctimas de la región Caribe, especialmente a las mujeres y su núcleo familiar desde hace más de 15 años en el territorio de Montes de María, lo cual evidenciamos múltiples situaciones derivadas del conflicto armado, la violencia sociopolítica, la revictimización que atenta contra la dignidad humana y vulneración sistemática de sus derechos. Asimismo, sufren daños materiales y psicosociales, individuales, familiares y colectivos, constantes e irreparables a sus organizaciones y comunidades, los cuales repercuten directamente en su calidad de vida, el deterioro a su salud física y mental manifestado en enfermedades y afectaciones emocionales. De igual forma, afecta el derecho a la participación efectiva en escenarios municipales, departamentales y nacionales, en los cuales carecen de consulta y decisiones significativas. No obstante, las diferentes leyes que existen para la protección de sus derechos en los territorios se refleja la inoperancia en el acceso a los servicios, proyectos, programas, la articulación, participación efectiva, concertación de medidas concretas e integrales que contribuyen a superar las múltiples formas de vulneración y discriminación que afrontan diariamente en el ejercicio de sus roles productivo, reproductivo, comunitario y político. En tal sentido, el acceso a la reparación colectiva está mediado por obstáculos, limitaciones, falta de voluntad política de los gobernantes, la inseguridad y riesgos cotidianos y carencia de un presupuesto suficiente en las administraciones locales y departamentales. Desde nuestra perspectiva, el Estado debería reparar a las mujeres efectivamente en términos colectivos, porque las consecuencias de la violencia ejercida en su contra niega, debilita y restringe la participación política como actoras sujetas de derecho para propiciar el fortalecimiento organizacional y el empoderamiento colectivo que les permite tomar parte activa de los procesos de consolidación democrática en sus regiones. Finalmente, en escenarios de diálogos de paz
y construcción y justicia transicional, la reparación colectiva para las mujeres se considera un mecanismo fundamental para avanzar hacia la construcción y reconstrucción del tejido social comunitario, el desarrollo humano integral, desarrollo local y regional, la recuperación de las condiciones integrales de vida en las comunidades afectadas y garantías para las organizaciones de mujeres a través de su restablecimiento de derechos, fortalecimiento como actoras sociales y políticas en la construcción de paz y la democracia participativa. A continuación, nuestra compañera Belinda Márquez. Hola a todas y a todos. La Organización de Mujeres Productoras del Campo, Asomoproca, hemos sido víctimas del conflicto armado y el despojo de tierra. Hace 18 años hemos venido insistiéndole al Estado colombiano nuestros derechos como mujeres campesinas. Por lo contrario, hemos recibido amenazas, hemos recibido señalamiento, hemos recibido una persecución. Si bien es cierto, la ley 1448 ha sido una oportunidad, pero no vemos ese enfoque transformador porque no vemos la voluntad política de algunas de las entidades correspondientes a la población víctima y en especial a las mujeres. El gobierno colombiano viene mostrando en diferentes espacios nuestro caso como un avance. Hemos tenido 3 años de acercamiento con las 3 unidades y no hemos logrado todavía nada. No nos han permitido, no nos han dado la oportunidad de fortalecer nuestro caso colectivo. Tampoco hemos participado o no nos han dado la vivienda, la salud, la educación y un trabajo digno. Por muchas propuestas que nosotras hemos hecho a las unidades, solo ha quedado en papel. Mientras que pasa el tiempo, nuestras mujeres, 5 de ellas han fallecido esperando una reparación, esperando una restitución, y con ellas se han ido las ilusiones. Después de un año y medio, la unidad de tierra, del acercamiento que tuvimos con la unidad de tierra, lo único que hemos logrado es la inclusión del registro de tierras despojadas. Hemos prendido las alarmas. ¿Cómo vemos nosotras que están destruyendo nuestros predios en lo que es la flora y la fauna de las personas que se han apoderado de nuestras tierras y la unidad de tierra no hace nada para impedirlo? En cerca de la unidad de víctima, si en bien cierto tenemos casi 1 año de acercamiento con ellas, hemos tenido 6 reuniones y ni siquiera hemos logrado el registro para ser sujeta a una reparación colectiva e individual. Una de las propuestas que nosotras hemos hecho es unos recursos para el fortalecimiento de la organización que nos permitan la seguridad como tal. También hemos venido insistiendo con la unidad de protección. Si bien es cierto, hemos sido una organización azotada por amenaza, señalamiento y hostigamiento. Lo único que no hemos logrado son 3 mujeres con una protección preventiva. Hemos insistido a la unidad de protección, una protección colectiva, ya que nos dejaron la responsabilidad a nosotras 3 de cuidar de 75 de mujeres, que es la organización. El hecho más reciente es de la compañera Vicenta Segovia. En una actividad con la unidad de víctima, pues la señora se puso muy mal y horas después falleció. Y eso fue una de las propuestas que nosotros siempre le decíamos a la unidad de víctimas, contar con un equipo médico, porque muchas de las mujeres somos adulta mayor y carecemos de muchas enfermedades que estamos. Nosotras también queremos participar en la construcción, cómo queremos nosotras ser reparadas, restituidas y protegidas, porque nosotras somos las que vivimos en el territorio y sabemos cómo es la violencia en nuestro territorio. También venimos construyendo desde hace mucho tiempo por la paz. Señor Estado, ¿cuántas mujeres tenemos que morirnos para que nuestros derechos sean efectivos? Le pido el favor a la Comisión que tenga un seguimiento en nuestro proceso. Gracias.
Señores comisionados, de acuerdo a lo anteriormente descrito, respetuosamente, este grupo de organizaciones solicita a esta honorable comisión se sirvan trasladar al Estado colombiano las siguientes solicitudes. Que se garantice la participación efectiva de las mujeres, tanto política como financieramente, en cada etapa de los procesos, tanto de reparación, restitución, así como el de protección, desde su diseño, implementación, ejecución, evaluación y seguimiento a las medidas que se concerten en cada componente. Que se materialice la política pública en materia de protección para las mujeres defensoras, lideresas y víctimas, ajustando un presupuesto adecuado para el cumplimiento de tal fin. Igualmente, solicitamos a esta honorable comisión que se sirva a recomendar un plan de revisión, evaluación y monitoreo de los programas y leyes que favorecen a las mujeres, con el fin de construir un informe consolidado que dé cuenta de los avances y obstáculos que persisten en la política de atención a las mujeres víctimas del conflicto. Por otra parte, que se recomiende el establecimiento de un procedimiento eficaz con el que las mujeres puedan acceder de manera preferente a los procesos de verdad, justicia y reparación integral, en cuya implementación se articulen de manera efectiva los diferentes programas institucionales existentes con enfoque de género. Que dada la inobservancia de la normatividad y de las recomendaciones internacionales en materia de protección de derechos humanos, es indispensable que se exhorte la adopción de acciones más decididas por parte del Estado para con este sector victimizado y vulnerable, como lo son los millones de mujeres desplazadas y sus familias. Que se exhorte al Estado colombiano para que se establezcan medidas y mecanismos efectivos con las que las mujeres en situación de desplazamiento forzado puedan restablecer sus derechos de manera integral, superando las situaciones de discriminación y exclusión a las que se ven enfrentadas en materia de procedimientos de reparación, reclamación, acceso a tierras, vivienda, salud, empleo, educación y demás derechos que garanticen realmente el restablecimiento de sus derechos de manera integral. Y finalmente, se sirvan a hacer seguimiento a los procesos concretos de mujeres que vienen presentándose como solicitudes, sea de reparación o de restitución colectiva. Muchas gracias. Thank you very much to the petitioners. Can I hand over to the delegation from the state, doctor? Muchas gracias, señora presidenta. Señores comisionados, señoras peticionarias, el Estado colombiano agradece a la Comisión por la invitación a participar en esta audiencia, como quiera que nos permite compartir los avances, pero también los grandes retos y desafíos que tenemos frente a la incorporación del enfoque de género en la política pública, teniendo obviamente como marco la Política Pública Nacional de Equidad de Género para las Mujeres, aprobada en el año 2011. Esta política, como ustedes bien saben, busca garantizar los derechos de las mujeres y la igualdad de género. Las mujeres hoy tenemos un papel relevante en la política nacional y en la construcción de paz. Y por eso estamos aquí, cada una de las instituciones del Estado, mostrando, dijéramos, el compromiso estatal porque haya una verdadera inclusión de la mujer en estos procesos, pero además con un enfoque constructivo, un enfoque de género. Así pues, hemos estructurado esta intervención por parte del Estado teniendo en cuenta las inquietudes, los planteamientos que han presentado en este escenario las señoras peticionarias. En primera instancia, abordaremos el tema de la participación de las mujeres en la política pública y en el proceso de paz. Posteriormente, nos referiremos a la participación de las mujeres en el proceso de restitución de tierras, para culminar también con el tema de protección a las mujeres a través del CERREM. Muchas gracias.
Señores comisionados, señoras plenipotenciarias, yo acudo con el mayor respeto a este escenario como mujer, como ciudadana y como plenipotenciaria del Gobierno Nacional en la mesa de diálogo que se adelanta en La Habana entre este y las FARC-EP. El Gobierno de Colombia coincide con las peticionarias en que la participación de la sociedad civil resulta clave en el desarrollo de un proceso de paz dentro de los canales pactados en la mesa de negociación. Somos conscientes de que los procesos que incluyen un espectro amplio de voces de la sociedad tienen mayores posibilidades de éxito, legitimidad y sostenibilidad que los que no lo incorporan. Y por supuesto, las voces de las mujeres resultan definitivas en la construcción de acuerdos con enfoque de género. La más importante transición será hacia la conciencia democrática de ciudadanía y hacia su ejercicio libre, firme y eficaz. Por eso, la mesa de negociaciones cree y apuesta por la participación de la sociedad civil en el proceso de paz. La seriedad de esta apuesta, repito, se fundamenta además en la necesidad de redundar en su legitimidad y de empezar a consolidar su sostenibilidad democrática. Y también en la convicción del gobierno acerca de la urgencia de permear los diálogos de paz con una posición de género, pero sobre todo de responder al valor que agrega al proceso esta perspectiva en términos de solidaridad, igualdad y dignidad. La participación de la sociedad civil en el proceso de paz se realiza a través de tres mecanismos en los que, en la práctica, las mujeres han tenido un papel protagónico. Primero, la recepción de propuestas sobre los 6 puntos de la agenda del Acuerdo General a través de formularios físicos de recepción y acceso abierto en la página web. Por esta vía, se han recibido un total de 5,447 propuestas, de ellas más del 20% formuladas por mujeres. Segundo mecanismo, las consultas directas. Es definido este mecanismo de común acuerdo por la mesa de conversaciones y se ha concentrado en la participación de expertos en temas puntuales y en la participación de las víctimas del conflicto armado en la mesa en la discusión del punto 5, víctimas. Podemos informar que a la fecha han participado en la mesa de conversaciones 3 comisiones de víctimas, 36 personas, de las cuales 24, el 67%, han sido mujeres. Tercer mecanismo, la organización de espacios de participación a través de terceros, consistentes en los foros nacionales delegados por la mesa de conversaciones, las mesas de trabajo para contribuir al fin del conflicto, realizadas por las Comisiones de Paz del Congreso de la República y la Cumbre Nacional de Mujeres y Paz, realizada el 23 de octubre de 2013. Se han realizado 7 eventos por este mecanismo, con una participación total de más de 4,000 mujeres. Doy fe de que toda la información recopilada a través de estos espacios ha llegado a la mesa y ha sido valiosísimo insumo para la concreción de los acuerdos. En cuanto a la participación de las mujeres en la mesa de diálogo, esta es del 20% del total de plenipotenciarios, número que supera en mucho el promedio de la participación femenina en los procesos de paz celebrados entre 1992 y 2012 en el mundo. En un hecho sin precedentes, y según lo anunciamos en un comunicado conjunto, el 7 de junio de 2014, el Gobierno Nacional y las FARC-EP acordamos crear una subcomisión de género, compuesta por 10 integrantes de las delegaciones, para revisar que los acuerdos alcanzados y un eventual acuerdo final tengan un adecuado enfoque de género. Su instalación formal se produjo el pasado 7 de septiembre. Los retos de la subcomisión son inmensos. Para responder aquí a la inquietud de Lorena,
Este incluye el análisis de los acuerdos alcanzados en materia de desarrollo rural integral, participación política y solución al problema de las drogas ilícitas, puntos 1, 2 y 4, que ya hemos discutido en la mesa, así como asegurar en ellos esa perspectiva, al tiempo que se garantice la intangibilidad del contenido de los textos ya acordados. Ello enuncia el desafío. ¿Qué no decir de la incorporación de un enfoque de género en los eventuales acuerdos en el punto de víctimas del conflicto al que en este momento nos dedicamos? Las mujeres víctimas han materializado de lejos el principio 1 de los 10 acordados como rectores de la discusión sobre el punto que discutimos ahora, que leo enseguida. Reconocimiento de las víctimas. Es necesario reconocer a todas las víctimas del conflicto, no solo en su condición de víctimas, sino también y principalmente en su condición de ciudadanos con derecho. Las mujeres víctimas del conflicto han demostrado el poder y la fuerza de la exigencia mediante una democracia militante que descarta igual la queja pasiva que la autotutela violenta. Han demostrado que son vectores de futuro a través del ejercicio activo de sus derechos como única bandera de paz. Estas mujeres, a quienes escucha la mesa con atención y en quienes se inspirarán muchas de las respuestas buscadas, son un pilar para la transición y serán ciudadanas lideresas que lograrán asegurar que se concluya consolidando un Estado de Derecho en toda regla. Por último, afirman las peticionarias con razón que las mujeres son las principales afectadas por el conflicto armado, con unas afectaciones diferenciales que necesitan ser atendidas a través de medidas específicas y de acciones afirmativas que, desde una perspectiva de género, atiendan las particularidades hacia la realización efectiva de sus derechos. La conciencia pública de ello derivó en la decisión de formular, en efecto, una política pública de protección diferencial para las mujeres en riesgo extraordinario de violación de sus derechos a la vida, la libertad y la integridad. El 15 de febrero de 2012, instalamos un comité de evaluación de riesgos y recomendación de medidas específico para mujeres, cuyo fin explícito es el de prestar una protección diferenciada que atienda las particularidades de tal condición. Mi colega Angélica, de la Unidad Nacional de Protección, se referirá a su implementación. De esta decisión, que fue concertada, es importante destacar el diseño y puesta en marcha de un proceso exitoso de elección de las representantes de la sociedad civil en ese comité, que se ha convertido en un espacio de decisión muy relevante, con participación, transparencia y legitimidad en los esquemas de representación de la sociedad civil en las decisiones públicas. Pero hemos ido más allá. Como lo afirman las beneficiarias en su solicitud, el ministro del Interior expidió, mediante la resolución 805 de 2012, el protocolo específico de protección con enfoque de género y de los derechos de las mujeres. Y durante 2013 y 2014, en consenso con las organizaciones de mujeres que hacen parte de la Mesa Nacional de Garantías, hemos venido construyendo el Programa Integral de Garantías específico para mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos, que pretende desarrollar nuevas formas de protección que trasciendan las tradicionales y permitan que las mujeres en riesgo puedan acceder a medidas que respondan integralmente a sus necesidades y circunstancias diferenciales. Estamos próximos a anunciar su promulgación. Este gobierno se solidariza y enaltece la labor valiente y comprometida de las defensoras de derechos humanos. Agradece y celebra su aporte a la democracia, pues con su entrega y dedicación se recuperan espacios vitales que han sido usurpados por el conflicto armado y sus lógicas perversas. Nuestra convicción, como puede intuirse de mis palabras, es que Colombia alcanzará la paz, pero sobre todo que nuestra paz será plural y diversa, será femenina
y diferente o no será? Muchas gracias. Ahora se referirá al tema de participación de las mujeres en el proceso de restitución de tierras, la doctora Raquel Victorino de la Unidad de Restitución. Muy buenas tardes, señores y señoras comisionados, señoras peticionarias. Durante 2 años y medio de la puesta en marcha de la política de restitución, la Unidad de Restitución de Tierras ha buscado una implementación transparente, pública, participativa y de cara a las organizaciones víctimas y reclamantes de tierras. En este sentido, durante el año 2013 se trabajó de la mano de ONU Mujeres y CISMA, otra reconocida organización de mujeres, en la identificación de barreras existentes para el acceso de las mujeres a la justicia y específicamente al proceso de restitución de tierras. Este documento es insumo del presentado por las peticionarias. Que luego del mismo y analizado el ejercicio, nos permitieron adelantar una serie de acciones entre el año 2013 y el año 2014, tendientes a la superación de dichas barreras. En tal sentido, la primera de estas acciones fue la formulación participativa y la puesta en marcha del programa de acceso especial para mujeres, niños, niñas y adolescentes, el cual las peticionarias ya señalaron. Este se incluyó en un documento de política muy importante, que es el CONVES 3784 de 2013. La segunda, la implementación de procesos de capacitación y fortalecimiento a funcionarios de la unidad de restitución, funcionarios de otras entidades y organizaciones reclamantes de mujeres. Hoy por hoy tenemos más de 6,000 funcionarios capacitados en el proceso de restitución, todo esto en clave de género. La tercera y muy importante frente al cual las peticionarias hacen mucho énfasis en su informe es el ajuste a todo el proceso de restitución, desde la atención a público hasta el posfallo, generando así mecanismos concretos para la superación de obstáculos conjuntamente identificados. Tenemos así que en atención a público, todas las oficinas cuentan con una ventanilla de atención preferencial. Contamos con funcionarios que están entrenados en el enfoque psicosocial y enfoque diferencial. Todas las oficinas cuentan con una zona de juegos especial para niños, niñas y adolescentes. En la etapa administrativa, ajustamos el formato de solicitud de ingreso para contar con variables diferenciales. Se logró la articulación para la remisión y atención de casos a ICBF, que es la entidad encargada de la atención a niños y niñas en el país. Se cuenta con una orden de prelación durante el proceso en la sustanciación de casos de población de sujetas de especial protección. Se formularon lineamientos para la identificación y documentación de casos de niños, niñas y mujeres. Del mismo modo, tenemos medidas para favorecer el acceso de organizaciones o redes de mujeres al proceso, como es el caso de Asumuproc. Estamos implementando metodologías comunitarias especializadas para grupos de especial protección. En etapa judicial, que es el segundo momento importante dentro del proceso, también se diseñó una estrategia especial de litigio diferencial, que incluye medidas afirmativas y pretensiones diferenciales para mujeres, niños, niñas y adolescentes, población en situación de discapacidad y adulto mayor. Así también se adelanta acompañamiento psicosocial y diferencial durante el trámite judicial. En etapa posfallo, que es no menos importante ya que allí garantizamos la sostenibilidad de los procesos, los jueces y magistrados de restitución vienen fallando en titulación conjunta cuando el caso así lo amerita. Contamos con la colaboración especial de la fuerza pública en la entrega de tierras cuando así la mujer lo desea. Articulamos con el Ministerio de Agricultura para el acceso preferente a los beneficios de la Ley de Mujer Rural. Y en este momento se encuentra en ajuste el programa de proyectos productivos de la Unidad de Restitución para incorporar variables de género en la formulación de la propuesta productiva. De otro lado, la Unidad de Restitución no solo apoya los mecanismos formales de participación que contempla la Ley de Víctimas, sino que diseñó una estrategia propia que entre 2003 y 2014 ha permitido la realización de 23 audiencias de rendición de cuentas a la comunidad con la participación de la Contraloría General de la República y 4 ejercicios más de construcción de agendas públicas con reclamantes de tierra. Dichos ejercicios contaron con la participación de 2,250 personas, 44% de estas personas son mujeres. Esto con miras a superar la poca representación política de las mujeres en debates públicos, especialmente en los ámbitos rurales. Estas acciones nos han permitido mejorar el porcentaje de participación desde la entrada al proceso hasta la salida en la sentencia.
Es así como en las solicitudes, o sea, en el momento inicial del proceso, tenemos una participación que está entre 40% y 60% mujeres y hombres. En la sentencia, es decir, al final del proceso, dicho porcentaje mejora en 9 puntos porcentuales, pasando de 40 a 49, con lo que logramos una relación mucho más equitativa desde el primer momento hasta el final. Demostramos así que el proceso de restitución aporta en cerrar la brecha del ejercicio de derechos sobre la tierra entre mujeres y hombres. Del mismo modo, hoy el 90% de nuestros casos en demanda cuentan con núcleos familiares plenamente identificados, superando así la invisibilidad de las mujeres en la tenencia de la tierra. Para el caso específico que se señala en el informe, que es el de Asomproca, nosotros ya tenemos que de las 72 mujeres que pertenecen a esta organización, 66 acabaron etapa administrativa y se está pendiente ya el inicio de la etapa judicial. Por último, nuestro reto para el 2015 está en hacer sostenible la restitución de tierras mediante la visibilización del papel de la mujer y su empoderamiento en las economías del agro. Para esto estamos en articulación con el programa Mujer Rural, Unidad para Organizaciones Solidarias, el Instituto de Desarrollo Rural del país, la Unidad para las Víctimas, Banco Agrario, Servicio Nacional de Aprendizaje. Sabemos que la paz en el campo va de la mano de la participación activa de las mujeres como gestoras de una nueva realidad. Nos quisiéramos desde la Unidad de Restitución de Tierras reiterar pues como la invitación a seguir trabajando, hacer un nuevo análisis sobre las restituciones, sobre las sentencias nuevas, no las 20 iniciales que se hicieron, sino sobre un paquete mucho más amplio. Ya contamos con más de 750 sentencias que podemos hacer el análisis para la incorporación que se ha dado entre el año 2013 y 2014 de las variables de género. Eso lo podemos seguir haciendo conjuntamente como ya lo venimos trabajando. Muchas gracias. Buenas tardes, señoras y señores comisionados, peticionarias, un cordial saludo. El programa de protección de la Unidad Nacional de Protección está encaminado a proteger hombres y mujeres que tienen una situación de riesgo como consecuencia directa del ejercicio de actividades o funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias o en razón del ejercicio de su cargo. Sin embargo, y aunque las mujeres que actualmente se encuentran vinculadas al programa no hacen parte del mismo en razón de su género, siempre que se realiza el análisis de caso de mujeres, se tiene en cuenta un enfoque diferencial, mediante el cual se analiza detenidamente la presencia de patrones que existen en la sociedad para atacar y perseguir a las mujeres, y en el caso colombiano ha sido detalladamente desarrollado y estudiado por la Corte Constitucional. La Unidad Nacional de Protección, en solo el último año y medio, ha realizado más de 5.400 evaluaciones de riesgo a mujeres que son población objeto del programa de protección y tiene actualmente bajo su protección a 1.693 mujeres que debido a las actividades o funciones sociales, comunitarias y políticas han requerido activar los mecanismos especiales de protección que tiene a su disposición esta entidad. Para esto, ha destinado $23 millones. Bajo este contexto, es importante resaltar que más de 400 mujeres objeto de protección son víctimas, incluidas reclamantes de tierras. Desde las evaluaciones de riesgo realizadas durante el 2013 y lo transcurrido el año 2014, un total de 2.648 mujeres, es decir, el 49% han ponderado como un riesgo extraordinario, por lo cual ha sido necesario implementar medidas materiales de protección. Por el contrario, 2.141 evaluaciones a mujeres, es decir, el 39%, en el periodo presentado han ponderado como un riesgo ordinario. Debe hacerse énfasis en el alto volumen de devoluciones que se presentaron en el año 2013, donde las mujeres, una vez iniciado el procedimiento de evaluación de riesgo, manifestaban no desear seguir en el proceso o no aportaban datos de contacto que permitían la realización del mismo. Ahora bien, en atención a la solicitud que hicieron un destacado grupo de mujeres, defensoras de derechos humanos y en especial defensoras de los derechos de las mujeres, el ministro del Interior creó mediante resolución 805 de 2012 el Comité de Evaluación de Riesgo Especial para Casos de Mujeres. Este comité se destaca por conocer los expedientes de los casos en los cuales se observan características particulares de amenazas en razón del género. Sin embargo, cada solicitante de protección o protegida, sea el caso, conserva la potestad de decidir si quiere que su caso sea tratado en dicho espacio o en un comité de evaluación de riesgo poblacional. El objetivo especial de este espacio es que las mujeres se les trate el caso que ellas presentan de forma integral.
Las medidas de protección aprobadas no responden únicamente a medidas materiales de protección con enfoque diferencial, sino es una revisión integral de cada caso cumpliendo con el principio de complementariedad y apoyando la medida de protección otorgada por la Unidad Nacional de Protección. Nos permitimos presentar un balance positivo en la Ruta Especial para Mujeres creada mediante Resolución 805 de 2012, ya que desde creada la UNP se han realizado un total de 21 comités especiales para mujeres, de los cuales 6 se han llevado a cabo en lo corrido del año 2014. Y se tiene programado uno nuevo para el próximo 18 de noviembre. Adicionalmente, y de acuerdo al informe semestral Imagina, realizado por el programa Somos Defensores, la cifra de mujeres agredidas y el número de homicidios contra mujeres defensoras de derechos humanos han disminuido. En el primer semestre de 2013, de los 153 casos de agresiones, 44 fueron contra mujeres, es decir, el 28%. En tanto, en 2014, estas representaron el 19%, que significaron 37 casos. En relación a homicidios, en los primeros 6 meses del año anterior se registraron 5 casos y en el 2014 no se tienen registros. Muchas gracias. My appreciation to both the petitioners and to the state for the information you have provided us. I wanted to give the floor first to the country rapporteur, Commissioner Orozco. Muchas gracias, Presidente. También expreso mi agradecimiento a la digna representación de las organizaciones peticionarias por hacer visible a esta Comisión Interamericana los desafíos para hacer efectivo el derecho a la participación de las mujeres, particularmente las mujeres víctimas, en el proceso de paz y de justicia transicional, teniendo en cuenta el efecto desproporcionado del conflicto armado, precisamente las mujeres, como lo ha señalado la Comisión Interamericana a través de su informe sobre verdad, justicia y reparación. Y saludamos también la receptividad que manifiesta el Estado a la digna delegación del Ilustre Estado de Colombia a impulsar esta participación efectiva de la sociedad civil y específicamente las mujeres víctimas con una perspectiva diferencial. Y yo consultaría si además de estos pasos, medidas que ya ha tomado, instrumentado, impulsado el Estado de Colombia, habría un aspecto adicional que desearan plantear ya de manera específica la representación de las organizaciones peticionarias. Y hay un aspecto que se señalaba de la importancia de impulsar una política de protección para defensoras y lideresas de los derechos de las mujeres víctimas del conflicto armado con un enfoque diferenciado. Se dice que por parte del Estado que ya se está impulsando, pero entonces por un lado escucho que lo solicitan y por otro lado que ya se está establecido. Entonces allí me surge una duda que quisiera que me brindaran la perspectiva también ambas partes sobre este tema. Y también pues qué políticas, o sea, nos están brindando el Estado una serie de información que agradecería que nos la proporcionara por escrito en cuanto a las políticas y programas de capacitación específicas que existiesen en materia de con perspectiva de género para operadores de justicia y específicamente para quienes intervienen en la ley 1448, se está brindando una información que ya había sido objeto de análisis en alguna audiencia previa, pero ahora hay información que aparentemente se estaría brindando, o sea, que se estaría de avances en ese sentido y para darle el debido seguimiento. Agradeceríamos la información, pero también en este sentido nos interesa la perspectiva de las organizaciones peticionarias y también en general de las políticas de acceso a la justicia con enfoque diferenciado y concretamente de la reparación a través de la restitución de tierras, concretamente para mujeres, ¿verdad? Que es lo que desearíamos, información específica. Para concluir, y perdón la extensión, ya sea ahora
pero más bien con posterioridad y por escrito, agradecería toda esta información, pero sí me advierto una diferencia entre información que nos habían aportado, quizás es porque ahora está actualizada, pero sí la brindaría en cuanto a esta que me había generado alguna preocupación de una desproporción, entonces un porcentaje de solicitudes de restitución realizados por mujeres, de que era menor a la que ahora entiendo que ya con sentencia llegaría casi a equipararse, se dice 49%, porque se manejaba en una información previa que nos habían proporcionado que era un 35%, o sea, es significativa la diferencia. Entonces, si quisiera que aportaran información más precisa o que nos brindaran a la Comisión Interamericana una explicación para entender dónde están las diferencias. Muchas gracias. Thank you, Commissioner Roscoe. Commissioner Cavallaro. Muchas gracias, señora presidenta. Hemos recibido informaciones en el sentido de que habría ciertas dificultades presupuestales en lo que se refiere a la Unidad Nacional de Protección. Y ahí yo quisiera saber, en el contexto del proceso de paz, cuáles medidas el Estado está tomando para garantizarle protección a las personas que de hecho la pueda necesitar. Thank you very much. My questions follow along the lines of my colleagues, and I wanted to ask the petitioners, in view of what the state has said about the protection system and the protection offered to women, particularly women human rights defenders, if you could tell us more about what you described as stereotypes in evaluating risk, and provide us with more information on that. Because it is possible to have a differentiated approach, but yet still that approach be undermined if there are stereotypes. But it would be important for us to hear the considerations which you wished us to bear in mind in respect of that. And then more generally, I also noted, like Commissioner Orozco, the differences in the approach or the answers of the petitioner and the state to similar kinds of issues, the issues relating to reparations, restitution, and protection. And in particular, the petitioners had said that the services are a mere formality, that the emergency situations still persist. And I wanted, and the state also shared with us in relation to protection, that some persons started the process but didn't continue or provide relevant information. And I wanted to better understand whether, in fact, there was a lack of confidence in the process or some women had walked away from processes which they found ineffective, to better understand the gap between the policies and laws which the state has been describing to us. And for you, what is the failure to realize real, true reparations and restitution and protection for women? Can I first hand over to the petitioners a few minutes to respond, knowing full well that it's not enough time and that you can also share information with us in writing? The floor is yours. Buenas tardes nuevamente. Para responder a las inquietudes de la comisión en relación con los temas que hemos planteado, me referiré a que podemos primero que todo profundizar en las cifras también que tenemos en cuanto a los tres temas presentados de protección, reparación y restitución. En cuanto a lo primero, esas dificultades de acceso y permanencia en el proceso de restitución han sido evidenciadas por la Contraloría General de la Nación en su informe de 2013, donde se evidencia
No solamente la diferencia en el acceso al procedimiento por parte de hombres y mujeres, sino también cómo se pierde representatividad por parte de las mujeres en el mismo, en el momento en que solamente un limitado porcentaje de los casos de mujeres llegan a tener sentencias judiciales. En cuanto a las diferentes metodologías existentes en la unidad de restitución para incorporar un enfoque de género, las conocemos de primera mano también porque muchos han sido insumos construidos desde la sociedad civil. Sin embargo, ahí la dificultad persiste en que no hay acciones concretas en las entidades territoriales encargadas del abordaje de los casos para lograr cruzar los hechos constitutivos del despojo con los factores de riesgo y a partir de ahí estructurar tanto la documentación y sustentación de casos como el abordaje de los mismos en la etapa judicial, lo que se evidencia en que las medidas que se construyen no guardan una relación con los daños que sufren las mujeres en estas con esas especificaciones. También le podemos hacer llegar a la comisión el análisis pormenorizado de diferentes casos que han sido analizados en las sentencias emitidas durante 2012 y durante 2013, donde han sido reclamantes o restituidas mujeres. En cuanto al tema de protección, la preocupación central sigue siendo que no obstante haya una disminución de cifras, el panorama de ataques y de amenazas contra defensores de derechos humanos sigue siendo bastante preocupante. Frente a eso, la integralidad de las medidas que están consagradas en la resolución 0805 no se materializan frente a las mujeres. Las medidas siguen guardando un carácter material y concentrándose en las medidas materiales que provee la Unidad Nacional de Protección. Y como lo señalábamos también en los documentos que hemos hecho llegar, persiste también una dificultad para otorgar medidas que no represente onerosamente una inversión económica significativa por parte de la unidad, lo que a su vez redunda en que no puedan ser efectivas para las mujeres. En cuanto a los estereotipos en el análisis, estereotipos de género en el análisis de los casos, desde la experiencia que hemos tenido en la participación, podemos señalar cómo frente a defensoras que participan en escenarios comunitarios y de base, persisten estereotipos frente a considerar que no tienen un alto nivel de riesgo porque su participación quizá no es tan visible como otras organizaciones que tienen asiento en espacios más centralizados en Colombia. Persistiendo para estas mujeres de comunidades apartadas todavía estereotipos frente a considerar que su participación cívica y de defensa de derechos les representa un riesgo. Quisiera pedir con respeto unos segundos. En torno, bueno, creo que Belinda hace parte de una de las organizaciones, es el primer caso colectivo de solicitud de restitución de mujeres, el caso de las mujeres productoras del campo, que está llegando a ser conocido por la unidad hasta el momento después de 3 años en la etapa administrativa. Obviamente, en ese tránsito en lo administrativo se han tenido que pasar todos estos obstáculos que en materia de estereotipos, pero también en materia de la funcionalidad que debería ser más ágil para las mujeres, el acceso, no se ve reflejado. En el testimonio de Belinda pueden darse cuenta y también podemos dar la información específica de este caso. Aquí hay una cosa puntual frente al caso, es que si bien es cierto se ha mantenido, es un avance el tema de la titulación compartida posterior a la restitución, también podemos verlo como una trampa en torno a que, por ejemplo, en el caso de Somupro, que están reclamando como mujeres con derechos autónomos a esa propiedad. Y en el proceso funcional se ha tratado de identificar, para poder ellas llegar a la solicitud y a la restitución, identificar quiénes eran sus compañeros hombres antes del proceso de despojo. Con eso cierro y hacemos llegar más información a las comisionadas. Gracias. Many thanks to the petitioners. Can I give the floor to the state? Bueno, perfecto. Entonces, algunas claridades con respecto a la cifra del 35% y a la participación es que, en efecto, estamos hablando, de universos diferentes. El porcentaje de participación de mujeres y hombres que entran en la solicitud
es de 60-40 y ahí hay coincidencia con lo que presentan las peticionarias. Ese porcentaje, o sea, en las, el universo de las salidas, en términos ya de la sentencia, está en el orden del 48, 49-51. El 35% que está en el informe habla de otra cosa y es de las solicitudes presentadas por mujeres que cuentan con fallo judicial. O sea, en términos reales, aquí lo que podríamos decir es que puede ser que no todas las solicitudes de mujeres hayan acabado ya el trámite, pero pasa lo mismo, digamos, con hombres. Digamos, es una falencia que estamos superando en cuanto a poder agilizar aún más los procesos. Igual es un proceso rápido, es un proceso expedito que se da entre alrededor de 9 meses y un año en etapa administrativa. Entonces, allí por eso estamos, digamos, hacemos la claridad que son universos diferentes, pero la participación de género mejora al momento de la sentencia. Con respecto a otros temas, ya por ejemplo más específicamente al caso Asumuproca, en realidad sí, este es un caso que para nosotros es importante. Comenzó a finales del 2012 y como les contamos ya tiene finalizada etapa administrativa para 66 de las 72 casos de mujeres. Allí en realidad es un caso que nosotros tenemos muy pendientes y del cual también estamos trabajando conjuntamente para la etapa judicial, para armar la defensa en la etapa judicial con el grupo Colemat. Entonces allí, pues en términos generales, es uno de nuestros primeros casos. Estamos trabajando ya, vamos a comenzar procesos con mujeres en el Cauca, con mujeres de la OFP, y me cuentan con mis colegas de la Unidad para las Víctimas que hay más de 10 procesos de reparación colectiva también de colectivos de mujeres. Entonces, pues allí hay avances significativos en el tema. Con respecto al tema de capacitaciones, por supuesto las hemos llegado las cifras con los contenidos de las capacitaciones que adelanta la unidad de restitución. Gracias. Voy a puntualizar sobre unas interrogantes que se plantearon. Primero, se reconoce que se han presentado dificultades, pero a su vez hay esfuerzos importantes por parte del Estado colombiano y han sido reconocidos por organizaciones de mujeres. Claro ejemplo de eso es el éxito del Comité de Evaluación de Riesgo e Implementación de Medidas de Mujeres, en donde lo que se busca es una implementación de medidas integrales y con enfoque de género, no simplemente medidas materiales de protección. Por otro lado, es importante también hacer énfasis que el costo no es un elemento de juicio para otorgar medidas de protección. Lo que se hace es un análisis del entorno de la mujer, de las actividades que desarrolla y sobre todo de su núcleo familiar, para identificar cuáles son las medidas idóneas para este tipo de persona. Teniendo en cuenta que hay un riesgo colectivo, la Unidad Nacional de Protección ya está finalizando la herramienta de evaluación de riesgo colectivo que se espera sea implementada a final de este año. Finalmente, frente al interrogante del comisionado Calavaro, quiero establecer que todas las víctimas de La Habana cuentan con medidas materiales de protección, así como las 1,000 víctimas y reclamantes de tierras que son población objeto nuestro. A su vez, en un posible posconflicto, también se están estableciendo planes para enfrentar esto frente al tema presupuestal que nos estaba planteando. Eso ya se está considerando. Gracias. Por último, quisiera señalar que en materia de política pública de protección, el ministro del Interior está próximo a expedir un decreto sobre el tema, el cual, una vez esté sancionado, se remitirá a la honorable comisión. Si es posible. It would be better if we receive the information after, just in the process of making sure all the hearings can take place on time. And so I know you may wish to follow up, but in the context of the limited time, we will welcome you speaking to us after in response, because we don't have time for another exchange. But so we will speak with you after. But unfortunately, it's important to end now. But I thank you for the petitioner's participation, for the well-organized presentation which you made and the information you provided to us, and also the promise to send us some additional data following some of the questions which we had. And equally to the state, we welcome some of the follow-up information which you can provide us. The Commission will continue
to follow up these issues, particularly in the aftermath of the report which was issued 2 months ago. Thank you all for participating.